Bienvenido a tu clase de Matemáticas 3, aquí en Educando TV. Como sabes, yo soy la profesora Damara y hoy vamos a compartir el día de hoy conocimientos matemáticos para que lo apliques en la vida cotidiana. Pero antes de empezar, quiero darte el consejo de la clase del día de hoy. Algo muy importante, algo que tienes que ejercerlo todos los días, no solamente en la escuela, sino también con tu familia. Respetar la opinión de los demás. Todos tenemos diferentes formas de percibir ciertas cosas. Todos tenemos diferentes puntos de vista. Y no porque la otra persona sea diferente lo que opine sobre algo, tú tengas que decirle que no está bien. Es un punto de vista y cada uno de nosotros tenemos que respetarlo. ¿Por qué? Porque es un derecho, porque si tú te equivocaras o dijeras algo que a alguien le molestara, te gustaría que te respetaran. Porque es un ejercicio bueno. Hagámoslo en la familia, en la escuela y, ¿por qué no?, también en la cancha de fútbol, donde se dan diferentes puntos de opinión cómo debería ser el juego. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces respetémonos entre nosotros. Sigamos entonces con nuestro tema del día de hoy, figuras homotéticas. Quiero mostrarte esta figura. Siempre ha habido coches pequeños y coches grandes, ¿sí? Él es un coche normal, pero sin embargo está dibujado aquí a una escala muy pequeña a lo que es la realidad. Pero también existen los pequeños cochecitos, los de colección. Son miniatura, pero traen el detalle de cada una de las partes que tiene un coche, más si es clásico. Este es el modelo pequeño y este es el modelo grande. Pero a comparación de un coche físico estándar para personas como de nuestra altura, tiene diferentes proporciones. Ahora, ¿pero cómo? ¿Cómo es que diseñan estas partes tan grandes y tan chiquitas con la misma proporción, con la misma forma, figura? Pues para eso se utiliza una técnica que te voy a enseñar a continuación. Este es un dibujo grande y un dibujo pequeño, donde fue por medio de regletas. Este era el original e hicieron uno más grande por medio de estas regletas. Seguro tú lo has de conocer, regularmente lo utilizan los diseñadores para poder ampliar o reducir. Esto se le llaman figuras homotéticas. De una original haces una grande, de una grande haces una pequeña. Para esto existe la razón me va a decir qué tan grande o qué tan pequeño quiero dibujar de nuevo estas figuras. Empecemos. La razón de esta figura es 2, o sea que lo tengo que hacer más grande, ¿sí? A este punto le voy a llamar punto central homotético, ¿sí? Y le voy a poner como O. Ahora voy a dibujar un triángulo. Un triángulo isósceles con 2 lados iguales y 1 desigual. Voy
Bueno, lo marcamos. Es un triángulo. Ahora le vamos a designar a cada vértice una letra. Vértice A, vértice B, vértice C. ¿Vamos bien? Bueno. Ahora, sobre los vértices y el punto O, vamos a proyectar tres líneas. ¿Sí? Tres líneas que van a ser, que van a atravesar una por el vértice B, otra por el vértice A y otra por el vértice C. Ahora voy a saber cuánto mide del punto A al punto C. Veamos, mide en este caso 23. Del O al C hay un segmento que mide 23. Del O al B hay un segmento que mide 13. Y del segmento O al A mide 29. Yo quiero convertir este triángulo en alguno más grande. Por lo mismo, este 23 yo lo voy a convertir, multiplicar por 2. ¿Por qué por 2? La razón es 2. Lo quiero convertir el doble de grande. Entonces, yo multiplico esto por 2, por 2, por 2. Y digo, 2 por 3, 6, 2 por 2, 4. 2 por 3, 6, 2 por 1, 2. 2 por 9, 18, 2 por 2, 4 y 1, 5. Esta es la medida de nuestro nuevo triángulo. Y empecemos. De la O a la C tiene que ser 46. Más o menos está por este punto. A este punto le voy a llamar C. Prima. Voy con el siguiente punto, ¿sí? Vamos a marcarlo entonces. Del segmento OB es 26. 26. Aproximadamente por aquí. Y el último es 46 por aquí. A este le voy a llamar A prima y este B prima. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir los vértices de nuestro nuevo triángulo. Y nos tiene que dar un triángulo que es el doble que el original. Empecemos entonces. El primer lado. Aquí está mi triángulo. De nuevo, está marcado. Tiene los mismos ángulos homólogos y
sus lados también son idénticos, ¿sí? Uno más grande y uno más pequeño, pero su ángulo y sus proporciones son homólogos, iguales. Así es como funciona las figuras homotéticas, ¿sí? Cuando las quiero hacer más grandes, se utiliza esta técnica. Ahora, te quiero contar que la primera vez que el humano hizo una figura homotética fue cuando pusieron la fogata y ellos bailaban en la noche a la orilla de ella. Se formaba la sombra, una sombra mucho más grande de lo que es. Una sombra mucho más grande de lo que es. Pasaba como este triángulo. Y la fogata era el foco. Ellos bailaban y se producía la silueta de ellos mismos bailando. Es ahí cuando la primera vez el humano realizó una figura homotética con sus mismas proporciones. Ahora, pero también hay otro tipo de homotesia que se llama inversa. Esta, cuando se hace una figura original a más grande, es una homotesia directa, pero también existen las homotesias inversas. Veamos cómo se construye. Ahora sí, recordemos un poquito, punto central, vértices originales A, vértices nueva copia A'. Estos son ejes que proyectamos. En este caso, mi razón va a ser menos 4, ¿sí? Ahora, yo en este caso voy a tener un punto homotético, que es, le vamos a llamar O. Y vamos a tener una figura diferente. ¿Sí? Bueno, ahora a este vértice le voy a llamar vértice A. Vértice B, vértice C y vértice D. Voy a proyectar sus ejes. Y estos van a pasar por todos por el punto O. Uno, el vértice, se marca sobre el vértice B, se marca por el vértice A, y se marca por el vértice D. ¿Sí?
yo voy a medir cuánto tiene de O a D, el segmento O D. ¿Cuánto mide? Mide 16, aproximadamente. De O a A, mide 24. Mide 23. De O a B es igual a 23. Y por último, aquí es 15, 16. 16. Lo vamos a cambiar de O a A. Va a ver, me acabas de decir algo que corrijamos. Vamos a verificar si tienes razón, ¿sí? Del segmento O a A es 24. Ay, sí, cierto. Acá, 24. Vamos a ponerle que la razón de cambio va a ser menos 1. Menos 1. Para que nos dé el espacio. ¿Te parece? Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Solo lo tenemos que multiplicar por menos 1. Menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1. Menos 16, menos 24, menos 23 y menos 16. ¿Sí? Aquí son positivos y aquí van a ser negativos porque es del otro lado del punto O. Bueno, pues entonces lo mismo, 16 centímetros es el primero. Pero se considera negativo porque al terminar la figura te vas a dar cuenta de lo que pasa. Avancemos entonces. Entonces, de O a C es 16. El punto va aquí. De O a B es menos 23. El punto va aquí. Veinticuatro. El punto va aquí. Y 16. De nuevo. El punto va aquí. De nuevo. Estos puntos se van a convertir en los vértices. Y como son una copia, también este se convierte en C', en B', en A' y D'. Unamos los puntos para saber qué figura nos va a salir. Bueno, el segmento, un primer segmento, el segundo segmento, lo voy a marcar con otro color de plumón. Este como que no se logra ver. El primer segmento, el segundo segmento, el tercer segmento
y el cuarto segmento. ¿Ya te diste cuenta qué fue lo que pasó? Claro, la figura salió del lado contrario. Por eso es negativo. Por eso es negativo. ¿Sí? Es una figura homotética e inversa. ¿Por qué? Porque se marca después del punto O y sale la figura con el lado contrario. Bueno, ahora, ¿quieres una figura que ahora se vuelva chiquita, de grandota a chiquita? Bueno, el primer ejemplo fue convertirla en más grande. Sí, esa era directa. Ahora te voy a volver a enseñar otra figura directa, pero ahora de una figura original hacerla más chiquita. Avancemos. Vuelvo a recordar. Vértices. ¿Sí? Son los vértices, las copias. Sus ángulos son homólogos. Y sus lados también son iguales en esta ocasión. Volvamos a hacer una figura homotética. Bueno, esta es la grande. ¿Sí? Voy a tener un punto O. Y mi razón va a ser igual a punto 5. La mitad de esta. Proyectemos entonces nuestros ejes. Va. Voy a hacerlo lo más rápido que pueda, porque se me está acabando el tiempo. Quiero que de alguna forma tú sepas cómo hacer una figura más chiquita. Ahora. Veamos cuánto es la distancia de acá a acá. 65. Segmento A, segmento B, segmento C, segmento D. ¿Sí? En la primera es 67. De la O a la A es 67. De la O a la B es 76. De aquí a acá son 81. Y por último, de la O a la D es 74. Quiero decirte que se nos ha acabado el tiempo, pero tú ya sabes cómo. Solo tienes que multiplicar todas estas por punto 5, por punto 5, por punto 5, por punto 5, y lo que te dé lo vas a marcar de este punto 0 a donde es. ¿Sí? Esas son las figuras homotéticas. Recuerda que las figuras homotéticas tienen sus lados homólogos, sus ángulos homólogos y tienen una proporcionalidad. Me da muchísimo gusto que hayas estado conmigo hoy y que ahora entiendas cómo se construyen las figuras homotéticas.
te veo en la próxima sesión, aquí en Educando TV. Cuídate, que estés muy bien.